Hi, Jamie. Hi, teacher. Good evening. How are you? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Viniendo de la iglesia. Ah, okay, perfecto. Sí. Excelente. Solo estoy yo. Sí, sí. Apenas me voy conectando, así que somos poquitos. Sí. Ayer no mucho me pude conectar por la misma, ¿verdad? Que le había dicho, de la luz. Ah, es cierto. Se fue a la nada y ay, se tardó para venir. Pero ya estamos por acá, ¿verdad? Ya estamos listos. Sí. ¿Y en la plataforma qué tal? ¿Cómo va? Voy por la 4 todavía. Ah, ok. Pero vamos bien. Vamos bien. Sí. Ok. Excellent. Hi, Wendy. Bienvenida. Welcome. Hi, teacher. Hello. How are you? So-so. So-so. ¿Qué tal de trabajo? Bueno, el trabajo, pues, fíjense que yo estuve llenando la plataforma ayer y yo considero que he leído correctamente los ejercicios y los he escrito, según lo que dice la lectura, pero fíjense que me salen malos. Y no sé por qué, pero hoy lo voy a intentar nuevamente porque no he trabajado porque no estuve en casa todo el día y hace poquito voy llegando. Pero sí, voy a estar muy, muy, más atenta en lo que tengo que terminar. Ya le dije a Miss Elena. Ah, ok, perfecto. Entonces, estamos bien. Gracias, sí. Excelente. Hello, Rodolfo. Bienvenido. Good evening. Good evening, teacher. How are you? Fine. Excellent. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Ahí, algo pesado, pero aquí estamos, pudimos lograr aquí. Ok, perfecto. Gracias por acompañarnos. Ya dentro de poquito empezamos, ¿ok? Ok. Ya casi, ya casi. Teacher, una pregunta. Dígame. Más o menos, ¿qué es lo que vieron ayer? Que estuve perdida. No vio la clase de YouTube. No. Ajá. No, vimos en la casa. Vimos más que todo la cuestión de la comida, lo mismo que está en la plataforma, y vimos otras partes de vocabulario que no están en la plataforma. Entonces, ahí hicimos una listita algo larga. Y después de eso hablamos de cómo identificar a la comida que es contable y no contable. Nosotros le llamamos count y non-count. Entonces, por ejemplo, hay cosas que nosotros podemos contarlas uno a uno. Okay, por ejemplo, las bananas. Okay, contamos one banana, two bananas, three bananas. Okay, por eso se le llaman contables porque podemos enumerarlas. Sin embargo, con otros elementos se nos hace más difícil. Con otros elementos necesitamos un recipiente u otra medida para poder contarlo. Por ejemplo, el agua, okay, water. No podemos decir one water, two waters, okay. No lo podemos contar así uno a uno, sino que contamos las botellas, bolsas o los litros, ¿verdad? Pero el líquido como tal no lo podemos agarrar y decir one, two, three, okay. Entonces, ayer estuvimos haciendo varias prácticas, un par de oraciones ahí con la parte de vocabulary. Y vimos eso, que es como la base para la clase que vamos a ver ahora, que es la otra cuestión que vamos a ver de gramática. Pero sí, no es muy confuso, solo es poner atención si de lo que estamos hablando es contable o no contable. En eso prácticamente se basa lo que vamos a desarrollar el día de ahora. Gracias, teacher. Yeah, no problem. Hello, Sandra. Hello, Iris. Bienvenidas. Welcome to the class. Hi, good night. Hello, hello. Pensé que ya estaba explicando la clase, pero no saludé. No, todavía no es hora. Vamos a esperar un poquito hasta las 8. Pero sí, nada más un pequeño ahí repaso para que estemos ahí el día. Hello, Vanessa. Welcome. Good evening, teacher. Good evening. How are you? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine. Thanks. Thank you for asking.
Hello, Roberto, welcome. Hello, good evening. Good evening, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Estuvo bien. Bien, bien. Trabajoso, pero bien. Pero tenemos trabajo, es lo bueno. Hello, hello, María Reyes, welcome. Hello, good night, teacher. Hello, good evening, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, ya listos. Ya listos para iniciar nuevamente. Y para seguir con la sección 4. Así que vamos con todo por ahí. Hi, Rosa. Welcome. Welcome to the class. Bienvenida. Hi, teacher. Buenas noches. Hello, hello. Buenas noches. Welcome. Hello, Carla, also welcome to the class. Bienvenida. All right. Ya en un par de minutitos empezamos, ¿ok? Vamos a esperar a que nuestros compañeros terminen de ingresar. Hello, Miguel, welcome. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo sube el día? Bien. Nice. ¿Ya listos? Ya listo. Excelente. All right. Ya dentro de poquito iniciamos. Hello, Javier. Welcome to the class. Hello, good evening. Hello, hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias a Dios. Con un poquito de frío por el viento, pero estamos con todos los poderes. Excelente. Sí, es cierto. Ahora ha hecho bastante, bastante viento. ¿Sí? Sí, pero hay que abrigarse. Si no, van a pensar que es otra cosa. Así uh-huh. es. Pero bueno, gracias por acompañarnos, ¿ok? All right, people, vamos a dar inicio. Creo que ya hemos entrado en la mayoría más uno, así que excellent, ¿ok? Thank you so much. Gracias por ser puntuales, gracias por estar acá. Y pues vamos a empezar a calentar motores, ¿ok? Antes de que veamos la parte que nos corresponde el día de ahora, ¿all right? Así que nada más para que nos acordemos, ayer vimos food, ¿ok? Vimos comida. Espero que lo hayan practicado y que nos acordemos si es count or non-count, ¿ok? Que serían las dos frases o las dos distinciones que estuvimos haciendo el día de ayer, ¿ok? Como le explicaba Jamie hace un ratito, decíamos que los counts son cuando los podemos tomar y ir contándolos uno a uno, ¿verdad? Por ejemplo, one apple, two apples, three apples, ¿ok? Es decir, que puedo contarlos uno a uno. Sin embargo, cuando tengo non-count, okay, no lo puedo contar, sino que tendría que utilizar otra medida, okay, o un recipiente para contarlo. Por ejemplo, water, okay, el agua. No puedo tomar y decir one water, two waters, three waters. Okay, no puedo tocar el líquido o agarrar el líquido y decir tengo un agua o dos aguas, sino que puede ser botella, okay, o vaso o litros. Okay. Tenemos diferentes maneras en las que hacemos referencia al agua, ¿ok? Entonces, eso fue parte de lo que vimos el día de ayer. Y, pues, para practicar ahorita, quiero que piense en uno de esos elementos y me diga count or non-count, ¿ok?
Y este, yo lo voy a comparar acá con la lista que estuvimos haciendo el día de ayer. Así que usted nada más piense en uno, piense en una comida y piense si es count o non count. Ok, y aquí le voy a decir si lo tenemos correcto o no. Ok, así que está fácil. Solo dígame one type of food. Ok, un tipo de comida o de bebida. Ok, y me dice si es count o non count. Ok, que se puede contar o no. All right. Voy a empezar yo. Voy a empezar con water. Ok, water is non count. Ok, non count. Vamos a ver, Javier, tell me one, please. Dígame una comida y dígame si es count or not count. Uh-huh. Okay. Rice, no count. Rice, excellent. Okay, rice, tenemos el arroz. Igual, de igual manera, ¿verdad? Es not count. Excellent, Javier. Vamos a ver, Wendy. Tell me another one, Wendy. Y luego voy con, con Miguel. Uh-huh. Vamos a ver, Wendy, dígame un elemento de comida y dígame si es count or non count. Si no, vamos con Miguel y luego voy con Rodolfo, ¿ok? Okay, yo, sugar. Sugar, ok. Ajá. Ajá, nuevamente es count or non count. Count o no count o non count a sugar. Ajá. ¿Cuál es? ¿Count o non count? Non count. Ajá, non count. Ok, excelente. Non count. Ajá. Thank you, Wendy. Thank you. Vamos a ver Miguel y luego voy con Rodolfo. Ajá. Que una vez el teacher me falla el micrófono y que acabar cuando usted me pregunta, ya se me ha ido y demo. Ah, ok, ok, no se preocupe, ok. Vamos a ver, Miguel, y luego voy con Rodolfo, ¿verdad? Vamos a ver, Miguel. Tell me one. Ok. Beans. Beans. No count. Non count. Excellent. Ok, non count. De igual manera no lo podemos contar. Let's see, Rodolfo, y luego voy con, quiero ver, con Carla Alas. Uh-huh. Let's see, Rodolfo. So, not count. Ajá, uh-huh. Ok, perfect. Ajá. Uh-huh. Let's see, Carla Alas, y luego voy con Vanessa Muñoz. Let's see, Carla. Tell me another one. Cookies. Ajá. Count. Yo creo ajá, que sí. Ajá, cookies. It is count, ¿ok? Lo podemos contar, ¿verdad? Excellent. Vamos a ver, Vanessa, y luego voy con Iris. Ajá, let's see, Vanessa. Oil. Non-count. Uh-huh. Non-count. Excellent. El aceite, ¿verdad? Oil. Non-count. Excellent. Let's see, Iris. Y luego voy con Midori. Vamos a ver, Iris. Dígame un elemento y dígame si es count or non-count. Milk. Non-count. Milk. Non-count. Excellent. Okay. Thank you. Vamos a ver, Midori. Y luego voy con Rosa. Let's see, Midori. Chicken, non-count. Non-count, ok, excellent. Chicken, non-count. Excellent, vamos a ver Rosa y luego de Rosa voy con Elizabeth. Ajá, let's see Rosa. Lenteja, creo que se pronuncia así, lenteja. Ajá. Teacher, disculpa. Permítame, María. Dígame, Rosa. ¿Me escucha ahorita? Sí, sí le escucho. Ajá. No sé si se pronuncia lentils, lentejas. Ajá. ¿Y es count or non count? Non count. Ajá, non count. Ok, excellent. ¿Me decía, María? Sí, solo una duda. Ajá. En el caso de lo que usted dijo anterior a la de ahorita, ajá, dijo chicken y dijo no counts. Ajá. Pero ¿por qué si se puede contar? Entonces no siento yo que ahí como que no mucho. Eso es lo que platicábamos el día de ayer, que el pollo cuando está vivo, sí podemos decir cinco pollos, cinco gallinas, o podemos contar los animales, ¿verdad? Pero cuando vamos al súper, casi siempre nos lo venden por libra. Entonces, ¿sí? Entonces por eso lo tomamos como non count, ¿ok? A la mayoría de cosas que las pesamos, en ese caso las tomamos en cuenta como non count.
Ajá. Más que todo que nos la venden, que nos la venden por libra. Ajá. Que nos la venden por libra. Ok. Ajá. Entonces, cuando ya hablamos del alimento, cuando ya hablamos del alimento, ahí sí ya lo tomamos como non-count. Ajá. Ok. Ok, gracias, teacher. Yeah, no problem. Vamos a ver. ¿A quién le había dicho? Creo que no había dicho nombre. Ah, Yulisa. Yulisa. Ok, let's see, Yulisa. Corinne. Corinne non-count. Corinne non-count. Excellent. Ajá. Vamos a ver, luego voy con Patricia y luego de Patricia voy con Mercedes, ¿ok? Let's see, Patricia. Sugar not count. Sugar not count, excellent, ¿ok? El azúcar no se puede contar, excellent. Let's see, Mercedes, y luego de Mercedes voy con Catherine Melgar, ¿ok? Ok. Cream? Ok, perfect. Cream. Non count. Let's see, Catherine, y luego de último voy con Adelaida. Ok, let's see, Catherine. Hi, evening. Rice, non count. Non count. Excellent. And finally, Adelaida. Tell me. Water, teacher. Water, non count. Water, non count. Perfect. Thank you so much. Okay. Thank you. All right. Entonces, esa es la decisión que hacíamos el día de ayer, ¿verdad? En cuanto a los elementos que tenemos que son count y que son non count. Okay. Eso nos va a ayudar a la próxima parte. Bueno, al final, los elementos que vamos a ver el día de ahora van a ver que son muy parecidos. Sin embargo, conocer si son count o non count nos ayuda a escribir cualquiera de estas palabras de una mejor manera, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que ver ahorita, ¿right? Entonces, veamos todos los que son count, ¿ok? Veamos todos los que son count, es decir, que tienen la letra C. ¿Qué creen? ¿Puedo poner esos elementos en singular y en plural? Is it possible? ¿Es posible ponerlos en singular y en plural, los que están como contables, es decir, count? ¿Se pueden poner en plural? ¿Los podemos poner en plural? ¿Algunos? Sí. Yeah, right. Sí. Si se fijan, si se fijan en algunos casos, por ejemplo, bananas, ya está en plural, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los que son contables, obviamente, si tengo uno, no voy a poner bananas, ¿ok? Sino que solo voy a poner banana, ¿ok? Igual con apple, ¿ok? Si solo es una, voy a decir apple. No tendría por qué decir apples, ¿ok? Ya que apples está en plural, ¿ok? Ahora, ¿por qué les hago mención esto? Porque con countable, es decir, con los contables, obviamente podemos hacerlo singular y plural y podemos decir uno, dos, ten, twenty, a hundred, ¿ok? Podemos ponerle cualquier número a ese elemento, ¿ok? Y lo vamos a poder hacer en plural. ¿Qué pasa con los non-count? ¿Qué pasa con los que no se pueden contar? Ellos nunca van a ir en plural, ¿ok? Es decir, water, yo no puedo decir waters, ¿ok? Porque es no contable, es decir, que no puedo decir two waters, ¿ok? Entonces, es imposible que un non-count vaya en plural, ¿ok? Entonces, ese detallito, hay que acordarnos por ahí de ese detallito, ¿ok? Porque lo vamos a utilizar más adelante, incluso en la plataforma no lo utilizamos así como tal, ¿ok? No tendremos que saber este detalle, pero creo que es necesario que lo sepamos para seguir produciendo ese tipo de estructuras correctamente, ¿ok? Entonces, countable o los count nouns, ¿ok? Ellos se pueden poner en singular y en plural. Es decir, que puedo decir uno o más, ¿verdad? Pero los que no son contables, no los puedo poner en plural, ¿ok? Otro ejemplo, sugar, ¿ok? Sugar, no puedo decir sugars, ¿ok? Sino que únicamente tendría que decir sugar, ¿ok? Ahora, yo puedo poner en plural el contenedor, por ejemplo, quiero ver, digamos que the oil sea una botella, ¿ok? The oil va a ser una botella, que sería la última que tengo de acá de la lista. En este caso, lo que voy a poner en plural no es el aceite, sino que las botellas, ¿ok? Porque tengo tres botellas de aceite, ¿ok? Entonces serían three bottles of oil, ¿ok? Three bottles
of oil. Ok, en ese caso estoy poniendo en plural el recipiente, no estoy poniendo en plural la comida como tal. Ok, entonces he ahí la diferencia en cuando de cuando utilizamos count en non count. Ok, nada más se los menciono porque eso es lo que vamos a ver dentro de un ratito. Los non counts siempre van a ser singulares. Ok, siempre van a ser singulares, es decir, nunca les podemos poner esa. Ok, a los contables sí, ok, a los contables sí los podemos, le podemos agregar S o solamente S, ok. El día de ayer estuvimos haciendo un par de prácticas acá, dígame, dígame. Ajá. ¿Serían en todos o, por ejemplo, en fish? Ajá. ¿Cómo sería? En fish. ¿Para el plural? Ajá. Va, ese, esa es otra cosa. The fish, usualmente, Carla, no me manche la pantalla, por favor. Me está manchando la pantalla. Perdón. Uh-huh. Ok. Para fish, creo que entra casi en la misma categoría de chicken, ok. Bueno, no sé, la verdad, yo no desconozco cómo se vende el pescado, ¿verdad? Pero en caso fuese uno, ¿ok? O fuesen dos, ¿ok? Casi en comida, ¿verdad? En ese caso sí se puede poner en plural, fishes, ¿ok? Pero también he escuchado que dicen fish, ajá. Fisher. Solamente fish, ajá. Solamente fish. El pescado se vende en libra. Porque ah, okay. Los pescados es una libra. Ah, ok, depende del tamaño. Uh-huh, ok. Sí, eso es lo que me suponía yo también. Como estamos hablando igual de lo del chicken, ¿verdad? Que se vende por libra. Entonces me imaginaba yo que también fish iba a ser tomado en cuenta como non-countable. Uh-huh. Y que también se vende por libra, ¿verdad? En todo caso, la libra se dice pound, ¿ok? Así que puede ser 1 pound, ahí sin S porque es nada más una libra. 1 pound, 2 pounds, ¿ok? Que serían 2 libras. 3 pounds, ¿ok? Y ahí nada más digo de qué sería, ¿verdad? 2 pounds of fish, 1 pound of chicken, ¿ok? Una libra de pollo, 2 libras de pescado, ¿ok? Entonces, más o menos así se va tomando en cuenta eso de non-count y count, ¿ok? Lo vamos a ver de manera simple, ¿ok? Cómo verlo, cómo hacerlo en oraciones, pero de manera simple. Así que ahí poco a poco lo vamos a ir observando, ¿all right? Let's see. El día de ayer vimos más o menos un par de oraciones de cómo lo vamos a hacer, ¿ok? De hecho, va a ver que es bastante fácil, únicamente tenemos que tener en cuenta ese detalle, que los countable los podemos poner en plural, los otros no, ¿ok? Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Porque vamos a utilizar dos palabras que serían some y any, ¿ok? Some y any. ¿Qué significa some? Some significa algo, ¿ok? And any means zero, ¿ok? Es decir, nada o no tenemos, perdón, o que no tenemos, o que tenemos cero de ese producto, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo lo utilizamos en oraciones, ¿all right? Primero, vamos a ver cómo utilizamos some para countable nouns, ¿ok? Para countable nouns únicamente, no para uncountable. Vamos a ir paso a paso, ¿ok? Así que primero vamos a ver cómo utilizamos some para countable nouns. Así que ahorita pensemos en todos los countable nouns. Obviamente, cuando hablamos de, por ejemplo, de manzanas, uno puede decir 3 apples, 5 apples, ¿ok? Podemos decir el número. Pero si no sabemos exactamente el número, podemos decir some, es decir, algunas, ¿ok? Cuando utilizamos some, tenemos que asegurarnos de que la palabra esté en plural, ¿ok? Porque significa algunos, ¿ok? O algunas. Entonces, la palabra, es decir, el count noun, tiene que estar en plural, ¿ok? Aquí tengo un ejemplo. There are some hamburgers in the kitchen, ¿ok? There are some hamburgers in the kitchen. ¿Ok? También lo puedo utilizar con otro verbo. Por ejemplo, I want some bananas for my breakfast. No sé, un ejemplo, ¿verdad? I want some, y la palabra va a ir en plural, bananas. ¿Ok? For my breakfast, ¿ok?
Y ahí podemos utilizar cualquiera de esas estructuras que vimos con want, que ayer me estuvieron preguntando qué significaba, que era quiero, ok, I want. También podemos utilizar need, ok, que sería necesito, ok. O incluso usted puede utilizar let's get, ok, consigamos, ok. Entonces, si se fija, acá tengo algunas oraciones utilizando some, ok. Tenemos we have some chicken, pero eso ya lo vamos a ver porque está utilizando uno que es uncountable. Acá tenemos we need some, está hablando de drinks, ok. Let's get some lemonade, igual en este caso está hablando de uncountable, pero ese ejemplo ya lo vamos a ver, ok. Pero sí, aquí está también otro, let's buy some potato salad, ok. La idea es que en este caso por ahorita solo vamos a utilizar countable nouns, ok. Solo countable nouns. Así que piensa en una oración que lleve some. Ok. Que lleve some. Puede ser con there are. No podemos utilizar there is. Porque acuérdense que some es algunos. Ok. O algunas. Entonces, de por sí ya va en plural. Entonces, tenemos que utilizar there are. Ok. There are. O puede ser también I want. I need. Let's get. ¿Ok? Así que piensa en una oración y póngale some y póngale un elemento in plural. ¿Ok? Uno que sea contable, ¿verdad? Uno que sea contable. Let's see, vamos a empezar con un ejemplo aquí. Juan Panameño. Can you help me with one example? I want some apple for my table. Excellent. Okay. I want some apples, in plural, for my table. Excellent. Okay. Some apples. ¿Por qué le ponemos en plural? Porque some significa algunos, ¿verdad? Así que eso es lo que tenemos que ir respetando en este caso. Thank you. Vamos a ver, Roberto, tell me one example. Y luego voy con, permítame, Javier. Okay. I want some orange for breakfast. Okay. Me falta algo por ahí. ¿Qué sería? Ahí con la fruit, con la fruta. I want some. I don't know. ¿Qué me puede ayudar? ¿Qué me hace falta acá en la fruta? La S para el plural. El plural. El plural, right? Okay. Me falta la S. Excellent. Ok. Acuérdense que en ese caso estamos hablando de some, es decir, algunas. Entonces, si lo dejamos singular, sería como necesito algunas naranjas. Como que no pega, ¿verdad? Entonces, I want some oranges for breakfast. Ok. Let's see, Javier, y luego voy con Patricia. Okay. There are some potato in the kitchen. They have some potatoes. In the kitchen. In the kitchen. Excellent. Okay. They have some potatoes. Excellent. Okay. That is in plural. Nice. Nice. Vamos a ver, Patricia, y luego voy con María Hernández. Let's get some lemonade. Pero lemonade no es contable. Busquemos uno que sea countable. Let's get some tomatoes. Okay, tomatoes. For my ensalada. For my salad. Sería ensalada. Okay. Excellent. Let's get some tomatoes for my salad. Excellent. And finally, Maria, tell me, Maria. I want some mangoes for my breakfast. Excellent. Delicious. I want some mangoes for my breakfast. Okay. Excellent. Okay. Entonces, esa sería la primera parte. Okay. Si se fija, estamos utilizando countable nouns, but in plural. Okay.
porque ahí va la relación de utilizar some con un nombre que sea countable, ¿ok? Que sea countable. Ahora vamos a ver el otro caso, ¿ok? En el que utilizamos some, pero con uncountable nouns, ¿ok? Con uncountable nouns, que también se puede. Nada más que el significado ahí cambia un poquito, ¿ok? Porque acá sería algunas, ¿ok? Algunas, pero en este caso sería algo, ¿ok? Algo. Por ejemplo, I need some ice cream in my refrigerator, ¿ok? Necesito algo de helado, ¿ok? En mi refrigeradora, ¿ok? Así que en realidad es lo mismo, ¿ok? Solo que, primero que todo, estamos utilizando non-count nouns y segundo, no los ponemos en plural. Porque de acuerdo a lo que estuvimos discutiendo anteriormente, los non-count nouns nunca pueden ir en plural, ¿ok? Solamente las countable, yes. Pero en ese caso, los que son uncountable, únicamente pueden ir en singular. Pero eso no quita que pueda utilizar también some, ¿ok? Some. Déjeme decir otro ejemplo. I want some sugar in my coffee, ¿ok? I want some sugar in my coffee, ¿ok? Quiero algo de azúcar en mi café, ¿ok? No estoy diciendo azúcares, ¿verdad? Sino que algo de azúcar, ¿ok? Eso significa some, ¿ok? Some. Entonces ahora pensemos en otros ejemplos en los que estamos utilizando some with non-count nouns, ¿ok? Con nombres que sean incontables o non-count y no los ponemos en plural, ¿ok? Sorry. Let's see, le voy a preguntar a Miguel. And then after Miguel, Iris. Let's see, Miguel. I want some fruit in my refrigerator. I want some fruit. Fruit. Okay. In my refrigerator. In my refrigerator. Okay. In my refrigerator. Fruit. Can we count fruit? ¿Podremos contar la fruta? Yes. Entonces tratemos de buscar uno que sea uncountable. Tratemos de buscar uno que no sea contable. Okay. Así como sugar, ice cream, okay, que necesitamos un contenedor. Pero en ese caso no le estamos poniendo atención al contenedor ni a las libras, sino que únicamente decimos some. Some. Piénselo. Piénselo, Miguel, y luego le pregunto, ok. Vamos a ver quién seguía. Iris, ¿verdad? Iris, all right. Luego de Iris voy con Jamie. Let's see, Iris. A ver si lo pensé bien. I want some money in my purse. In my purse. Okay, perfect. Purse. In my purse. Necesito algo de dinero, ¿verdad? Some money. En ese caso, el dinero, o sea, la palabra dinero no se puede contar. Se pueden contar los billetes, right? Que en ese caso, billetes son bills, pero el dinero como tal no lo podemos contar, ¿ok? No puedo decir un dinero, dos dineros, tres dineros. O sea, uno tal vez lo dice en español, pero no es correcto, ¿ok? Por lo menos en inglés, we don't have that, ¿ok? We don't have that. Let's see, Jamie, y luego voy con María Reyes. I want some chicken for me, tablet. Chicken for? For me, tablet. Okay, for my table. For my table. Okay, excellent. All right, vamos a ver María Reyes y luego regreso con Miguel. Vamos a ver Miguel, si ya pensamos uno. Okay. I want some salt in my soup. Okay, I want some salt in my soup. In my soup. Excellent. Okay. In my soup. Excellent. Y vamos a ver, Miguel. Okay. Sería entonces, I want some water in my refrigerator. Excellent. Okay. I want some water in my refrigerator. Okay. Excellent. Okay. Ahí estamos hablando de líquido. No estamos diciendo si son botellas o si son litro, ¿verdad? Sino que solo estamos hablando de líquido, ¿ok?
Por eso acá hago énfasis únicamente en la comida, así como este, fácil, ¿ok? Para que no estemos pensando en las medidas y todo eso, ¿ok? Yo sé que también es necesario aprenderlo, pero eso lo vamos a aprender más adelante, ¿all right? Así que aquí estamos nada más viendo esto de manera fácil, ¿ok? So, ¿se comprendió por qué componemos en plural los contables y los no contables no los ponemos en plural? Is it clear? ¿Vemos ahí la diferencia? Yes. Yes. All right. Okay. Recuerde, los non-countable, como no podemos decir one, two, three, no los podemos poner en plural. Okay. Los que podemos poner en plural son los que podemos decir one, two, three. Okay. Caso contrario, en ese caso es nada más decir un poco o algo de. Okay. I need some ice cream. Okay. I want some sugar. Okay. Y así lo vamos agregando cualquier otro elemento que sea countable or non-countable. Vamos a ver ahora la siguiente estructura que sería any, ¿ok? De igual manera vamos a ver countable and uncountable. Así que nuevamente ahora countable y acordémonos que lo vamos a poner in plural, ¿ok? So, ¿qué va a pasar con any? ¿Se acuerdan que any lo estuvimos viendo anteriormente, verdad? Recuerden que para any tenemos que tener oraciones negativas, ¿alright? Entonces por acá si se fijan ya tengo don't, ¿ok? I don't have any eggs in my refrigerator. Okay. I don't have any eggs in my refrigerator. Okay. Como estoy hablando de, como estoy hablando de un elemento que es contable, estas palabras las puedo poner en plural. Okay. Aunque signifiquen cero, las puedo poner en plural. Okay. ¿Qué significa esa oración traducida? I don't have any eggs. No tengo ningún huevo en mi refrigerador. ¿Ok? Aunque traducido suene singular. ¿Ok? En inglés tenemos que ponerlo en plural. ¿Ok? I don't have any eggs in my refrigerator. Le voy a dar otro ejemplo. There aren't any hamburgers in the kitchen. ¿Ok? No hay ninguna hamburguesa en la cocina. ¿Ok? There aren't any hamburgers in the kitchen. All right. Así que vamos a pensar en otras oraciones en las que llevemos any. Okay. They have to be negative. Okay. Es decir, I don't have, I don't want, I don't need. Okay. Podemos utilizar esas frases. I don't want, no quiero. I don't need, no necesito. I don't have, no tengo. There aren't, okay, no hay. Okay. Así que esas son algunas frases que podemos utilizar. And remember, the element has to be in plural, ¿ok? La comida tiene que estar en plural, ¿ok? Pero tiene que ser countable, ¿ok? Countable. Let's see, le voy a preguntar a Lilian. Luego de Lilian voy con Vanessa. Teacher, disculpe. Dígame. Cuando, por ejemplo, se quiere hacer una oración mencionando una tercera persona, ¿cómo sería un... Por ejemplo, en anterior solo se cambia el verbo, se le pone tercera persona. Por ejemplo, she wants some salt in her soup, por ejemplo. ¿Okay? En sí, la palabra de some or any no cambia. Lo que cambia es el verbo principal, que en ese caso sería wants. Eso sería lo que cambia. Igual en ese caso, como pongo don't, sería doesn't, ¿ok? He doesn't, she doesn't, ¿ok? Todo depende de la persona, ¿verdad? Aquí lo estamos haciendo con nosotros para que sea un poco más fácil. Pero cuando ya hablamos de otra persona, hay que aplicar todos esos elementos de la tercera persona que hemos estado hablando del módulo pasado y esto, ¿verdad? All right. Yeah, no problem. Let's see, Lilian. Okay. I do not have any cereal in my kitchen. Cereal, countable or non-countable? No countable. Aquí estamos con count ahorita, así que pensemos en uno que sea con count, para ponerlo en plural. Voy a regresar con usted mientras lo pienso, ¿ok? Vamos a ver, Vanessa. No, este... Ah, ok. Dígame, dígame. Tomatero. Tomatoes. Tomatoes. I don't have any tomatoes. Excellent. Okay.
I don't have any tomatoes. Vamos a ver, Vanessa, y luego de Vanessa voy con Catherine Melgar. There aren't any cucumbers for my salad. Excellent. There aren't any cucumbers for my salad. Excellent. Tenemos any y tenemos cucumbers. Okay. Finally, let's see Catherine y luego de Catherine voy con Wendy. I don't have any bananas on my table. I don't have any bananas on my table. Perfect. Okay. Nice. And finally, Wendy. Se voy a poner acá rojito. Tiene desactivado el micrófono, Wendy, por si nos está hablando por ahí. Si no, vamos con, let's see, Iris. Can you tell me one, Iris? Please. I don't have any dog in my house. I don't have any dogs. Okay. Okay, I don't have any dogs in my house. Okay, perfect. Nice. No son comida, pero ahí los tenemos. También se puede, right? I don't have any dogs. Hello? ¿Me escuchas? Yes, now yes. There are any orange for my juice. There aren't any oranges in my juice. Perfect. Okay, that's nice. Any oranges. Any oranges. Perfect. All right. Entonces, eso sería con los cantables. Okay. Esto sería siempre con los cantables. Vamos a ver ahora qué hacemos con los que son uncantable. De igual manera, tengo que utilizar la oración negativa. Okay. Y en ese caso, el elemento siempre va a ir en singular, ¿ok? Igual que cuando utilizamos some, ¿ok? Y casi igual como cuando lo utilizamos ahí. So, aquí tengo ejemplo. I don't need any ice cream in my refrigerator. I don't need any ice cream. Voy a dar un ejemplo. I don't want any sugar in my milk, ¿ok? I don't want any sugar in my milk. Okay. Así que ahí tengo otro ejemplo. Okay, que estoy utilizando sugar, que sería un elemento non-countable y no lo pongo en plural por eso mismo. Okay, porque es non-count. Okay, non-count. All right. Así que pensemos en un ejemplo. Vamos a empezar con Javier. Luego de Javier voy con Mercedes. Let's see, Javier. Okay. Y estamos diciendo, no quiero ningún, o no quiero nada de azúcar en mi leche. Yes, exactly. Gracias. No problem. Let's see, Javier. I don't want any... sugar in my coffee. Okay, I don't want any sugar in my coffee. Perfect. Nice. Thank you. Let's see Mercedes y luego voy con Sara. Hola. Hola, hola. Ahora sí la escucho. Ahora sí. Hola, no me escucho, pero... Solo le escuché a Aero Want. No, okay, wait a minute.
I don't cook in the dinner. Shrimp, camarón. I don't cook. I don't cook any shrimp. Sorry. I don't cook any shrimp in the dinner. Okay, perfect. I don't cook any shrimp. Okay, for dinner. Sorry. For dinner. Okay, let's see, Sara, okay. Y luego voy con Carla. I don't want any my coffee with me. I don't want any coffee? Any my coffee with milk. I don't want any coffee with milk. Okay. Yes. Okay, perfect. Let's see, Carla. I don't want any beans today. Okay, I don't want any beans today. Excellent, okay? I don't want any beans. No quiero frijoles, okay? No quiero frijoles, right? I don't want any beans today. Excellent, okay? Excellent. ¿Por qué ponemos beans en plural? ¿Se acuerda que cuando vimos la torre ya estaba beans en plural? Entonces, en ese caso, es uno de los cuantos que podemos poner en plural, que son uncountable, ¿ok? Al igual que gnats, ¿ok? Gnats. La palabra ya está en plural, ¿ok? Entonces, en ese caso, aunque sea uncountable, lo podemos utilizar en ese caso. Son un par de excepciones por ahí que tenemos que la palabra ya está en plural, ¿ok? Beans y gnats, ¿ok? Que son uncountable, que son non-count, perdón, pero que también los podemos utilizar en esta estructura, ¿ok? Let's see. Ahora ya con esto, bueno, me falta una, ya veo que me falta una que se tiene las preguntas, ok. Así que vamos a ver la parte de las questions ahorita. Ahora, la parte de las questions también es un poco confusa en el sentido de que, si se fijan en el caso anterior, any significaba cero o ninguno, ¿verdad? Pero en ese caso, cuando tengamos any en una pregunta, va a pasar de ser cero a pasar a ser alguno o algo, ¿ok? Ese va a ser el significado de any en una pregunta, ¿ok? Por ejemplo, do you want any sugar in your coffee? Do you want any sugar in your coffee? ¿Quisieras algo de azúcar en tu café? ¿Ok? Do you want any sugar? Entonces, en oraciones normalmente significa zero, ¿ok? Significa no. Ok, nada. But in question significa alguno o algo. Ok, todo depende de si es singular o plural. Ok, entonces acá tengo la pregunta. Do you want any sugar? ¿Quisieras algo de azúcar? Y uno puede responder yes. I want some sugar. Ok, que estamos utilizando lo que vimos anteriormente. O no, I don't want any sugar. Ok, entonces ahí ya vemos cómo utilizamos la manera afirmativa y la manera negativa. Ok. ¿Qué es lo importante acá? Recordar si lo vamos a poner en plural o no, ¿ok? Sugar is non-countable, ¿ok? No se puede contar, por lo tanto, no lo podemos poner en plural, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Do you have any apples in your refrigerator? ¿Tienes algunas manzanas en tu refri? ¿Ok? ¿Tienes algunas manzanas? Do you have any apples? No nos está preguntando si no tenemos, sino que si tenemos algunas, ¿ok? Do you have any apples? ¿Tenés algunas manzanas? Vamos a ver, ¿cómo sería la respuesta afirmativa basándonos en anterior? Yes. Acá estamos utilizando have, so vamos a poner I have what? I have some. Ajá. Apples. Singular o plural? Singular. Singular. Plural. Acuérdense que some significa algunas, ¿verdad? Entonces obligatoriamente tenemos que ponerlo en plural. Yes, I want some I have some apples in my, como cambia ahí la perspectiva, ¿verdad? In my refrigerator. ¿Cómo sería negativa? No. No, I don't have any apples. Any
any apples in my refrigerator. Excellent. I don't have any apples in my refrigerator. Okay, excellent. Entonces ahí utilizamos ya como resumido todo lo que acabamos de ver, ¿verdad? Vamos a ver otra pregunta y se la voy a hacer individualmente a alguien por acá, ¿ok? Fijémonos acá si la palabra que está tanto después de any va en singular o en plural, porque así la tenemos que utilizar en la respuesta, ¿ok? La pregunta es, ¿are there any hot dogs in the kitchen? ¿Ok? ¿Are there any hot dogs in the kitchen? Vamos a ver, le voy a preguntar a Gabriela. In your kitchen, Gabriela. ¿Are there any hot dogs in your kitchen? No, I don't. A ver, una pieza acá sería there aren't, porque estamos utilizando there are en la pregunta. No, they aren't. Any. Any. Hot dog. In the kitchen. Perfect. Okay, in the kitchen. Nice. No, there aren't any hot dogs, teacher, okay? No, teacher, no tengo ningún hot dog, okay? Así que, I'm sorry, right? I'm sorry. Okay, vamos a hacerle la otra pregunta a alguien más. Is there any salt in the soup? Is there any salt in the soup? Vamos a ver, le voy a preguntar a Florencia. Hello, Florencia. Is there any salt in the soup? Ahí usted como prefiera, yes or no, como usted prefiera. There aren't any salt in the soup. Okay, no. In my soup. Aquí sería con there isn't, porque si se fija la oración, la pregunta empieza con is there. There is any salt in the soup. There isn't any salt in the soup. Perfect. Thank you, Florencia. All right, la siguiente pregunta es, do you have any lettuce in your kitchen? Do you have any lettuce in your kitchen? Let's see, Adelaida. That question is for you. Do you have any lettuce in your kitchen? Yes, I have any lettuce in your kitchen. In my kitchen, pardon. Any es para negativos. Entonces, ¿cuál lo utilizamos para afirmativos? Some. Sí, perdón. Some letters. Okay. Letters singular o plural. What do you think, people? ¿Qué creen? Plural. Plural, teacher. Plural. Are you sure? Plural. No. Singular. Si se fija, en la pregunta lo tenemos singular. Entonces, en la respuesta también lo tenemos que utilizar singular. Y ahí no más o menos nos da una idea de cómo responder, ¿verdad? Y casi siempre cuando nos preguntas, como que ahí nos están diciendo la respuesta, ¿verdad? Cómo quieren que estructuremos la respuesta. Así que ahí lo podemos ir viendo. Let's see, the next one. Do you want any milk in your coffee? Do you want any milk in your coffee? Let's see, María Hernández. Do you want any milk in your coffee? Como usted prefiera, affirmative or negative. No, I want any milk in my coffee. Okay, I don't want any milk in my coffee. Perfect. Nice. Thank you. Let's see. Do you eat any cereal in the morning? Do you eat any cereal in the morning? Let's see. Vamos a hacerlo para... ¿a quién no le he preguntado? Let's see. ¿Quién es mí? Yo, Patricia. Ah, ok, Patricia, vamos a ver. Patricia, do you eat any cereal in the morning? ¿Para qué hablé? Yes, I do. Ahí me quedo. No, hay que hacerlo completo. I do. Eat some cereals in the morning. In the morning, okay. Si se fija, en ese caso la pregunta nos la da en singular, entonces
la dejamos en singular para la respuesta. Porque cereal es non-countable, no se puede contar. Y any en pregunta lo podemos utilizar para ambos. Entonces, en ese caso lo vamos a dejar así. I eat some cereal. Pero faltaría el do, ¿verdad? No, el do solo se utiliza en auxiliar, el auxiliar de la pregunta. Y en negativo que utilizamos don't, pero en afirmativo no utilizamos do. Solo el verbo. Así es. Es como cuando decimos I want, I need. Es igualito. All right. And do you drink any juice for dinner? Let's see, Juan. Do you drink any juice for dinner? Yes, I drink some juice for dinner. I drink. I drink some juice for my dinner. Excellent. Okay. Nice. Entonces ahí lo tenemos, right? There we have it. Excellent. Okay. Entonces si se fija podemos utilizarlo para ambos, ¿verdad? Para countable and non-countable. El único detalle es que siempre tenemos que acordarnos de ese detalle de que si es uncountable, es decir, que si no lo puedo contar, siempre va a ir en singular. Pero si lo puedo contar, lo puedo poner en plural. ¿Ok? Ese es nada más el detallito que tenemos que acordarnos cada vez que utilizamos some or any. Sin embargo, en la plataforma lo tenemos más fácil porque solo tenemos que elegir entre some o any. ¿Ok? Dice, complete la conversación ya sea con some o con any. ¿Ok? The store doesn't have any potato salad. ¿Ok? Ahí usted se fija si es oración o si es pregunta, ¿ok? Si es pregunta, acuérdese que siempre va a utilizar any. Si es oración, vea si está negativa, porque si está negativa, va a utilizar any, pero si está afirmativa, tiene que utilizar some, ¿ok? Esa creo que es la clave para este ejercicio, ¿ok? Así que ahí tenemos las diferentes opciones. Todas, en todas tiene some o any, ¿ok? Ahí usted viendo el contexto y viendo lo que le rodea la oración, usted selecciona la mejor respuesta. Ok. The best answer. All right. ¿Alguna duda sobre eso? Any questions? No. Ok. Les voy a dejar una pequeña tarea para mañana. Ok. Very, very short homework. Primer paso sería elegir cualquiera de esas tres. Elija uno, ya sea breakfast, o elija lunch, o elija dinner, ¿ok? Así que en su cuadernito ya lo puede escribir, ya sea breakfast, o lunch, o dinner, ¿ok? Nada más seleccione uno de ellos. En mi caso voy a hacer un ejemplo con break, ¿ok? Con mi descanso, ¿ok? Que tomo del trabajo. Ese va a ser el que voy a tomar como ejemplo, pero usted elige cualquiera de esos tres. Lunch, o dinner. ¿Qué es lo que va a hacer con eso? Usted va a escribir lo que come o lo que no come, o lo que toma o lo que no toma, para el que usted eligió. ¿Ok? Por ejemplo, ese es el que yo elegí, for my break. ¿Ok? No es breakfast. ¿Ok? Este es como para el refrigerio, por así decirlo. ¿Ok? Entonces es un poco diferente al que van a elegir ustedes. Nada más es un ejemplo. En mi caso, for my break I have some fruit. I eat some crackers. I drink some soda. I don't drink any coffee. I don't have any beans. I don't drink any milk. And I eat some potato chips. Okay? Lo que quiero que haga es que las oraciones las haga ya sea afirmativas o negativas. Okay? Y que utilicemos some o any de la manera correcta. Okay? ¿Cuántas oraciones va a escribir? Por lo menos 5. Okay? Usted decide cuáles van a ser afirmativas, cuáles van a ser negativas, ¿ok? Y cuando utilice some o any, vea bien, ¿ok? Porque si es uncountable, es decir, que si no se puede contar, no lo va a poner en plural. Pero si lo que usted puso es, se puede contar, en ese caso tiene que ponerlo en plural, ¿ok? Por ejemplo, yo los que puse en plural son crackers, ¿ok? Potato chips, ¿ok? Esos son los que he puesto en plural. ¿Ok? De ahí tengo solo que están así en singular, que no son contables. Por ejemplo, fruit, soda, coffee, beans y milk. ¿Ok? Esos son los que yo he incluido. Pero usted puede incluir
lo que usted desee para uno de esos tiempos, ¿ok? Solo para uno de ellos. Así que, ¿cuántas oraciones van a hacer? How many sentences? Cinco. All right. Excelente, ¿ok? Si quiere escribir más, mucho que mejor, ¿right? Pero por lo menos cinco, ¿ok? Para uno de esos tiempos. Y mañana hacemos una actividad en cuanto a esto, ¿ok? Para practicar the pronunciation y también para practicar hacer preguntas, ¿ok? Pero para mañana quiero que prepare esas cinco oraciones, ¿ok? Aquí tiene ocho ejemplos que yo hice, pero usted nada más va a hacer five sentences, ¿ok? Ya sea para su breakfast o su lunch o su dinner, ¿ok? Así que nos vamos a quedar hasta ahí. Nada más antes de continuar, le voy a mostrar una pequeña encuesta para ver cómo vamos con plataforma. Porque sí nos interesa ver qué tanto hemos avanzado. Así que, por favor, me responde la pequeña encuesta que tiene por ahí. Solo selecciona una de las opciones, ¿ok? Para ver en qué sección de la plataforma vamos. Y así podemos ver en qué parte vamos y qué nos hace falta, ¿ok? Teacher, one question. Tell me, Miguel. Fíjese que yo ya voy en la sección 5, incluso ya estaba en el examen y todo, pero no se activa el certificado. Ah, ok. ¿Y ya vio que pasó del 80%? Sí, más. Ah, va. Como en el 90, más. En ese caso, fíjese que varios de sus compañeros también han tenido el mismo problema. Esperemos que para la próxima semana ya se hayan activado los certificados. Pero si para el día lunes o martes no se les activa, me vuelve a recordar y yo informo inglés corporativo para que solventen ese problema. Pero no se preocupe, media vez tenga más del 80%, aunque no se le active el certificado, siempre se le tomaría en cuenta para el siguiente. No se preocupe para eso. Ahí nada más sería una cuestioncita de quizás alguna configuración por ahí en plataforma está fallando. Pero sí, no se preocupe por eso. Eso no afecta en su inscripción, por así decirlo. Pero sí, para la próxima semana, si aún no se ha solventado eso, me acuerdan, por favor, y yo con gusto lo reporto a inglés corporativo. Thank you, teacher. Yeah, thank you. Así que gracias a todos. Veo que vamos bastante bien. Vamos en la sección 4 la mayoría. Los que van un poco atrasaditos, pues ánimos, ¿ok? Recuerde que cualquier cosa, toma captura ahí de pantalla al ejercicio con el que necesite ayuda y con gusto estamos para apoyar, ¿ok? Así que gracias, thank you teacher. So much. Have a good night. Gracias, teacher. Thank you. See you tomorrow. Bye. Bye. Thank you.